Hola amigazos, bienvenidos a un nuevo video sobre plantas, guía de plantas. Y en este vamos a hablar este día sobre el musgo de Java. El nombre común es musgo de Java. El nombre científico, Vesicularia lubiana. La familia, como siempre, como está en latín, se lo digo bien despacito. Hypnaceae, pero se pronuncia Hypnaceae. El origen, sureste asiático y Filipinas. Forma, musgo muy resistente formado por numerosas hojas, muy finas y flexibles, de color verde oscuro, que le dan un aspecto de almohadilla vegetal. Es muy decorativo y se utiliza sobre todo en acuarios de reproducción, donde los jóvenes alevines y también las gambitas o gambas encuentran en ellos un refugio y alimento. Tiene porte rastrero y coloniza con rapidez el lugar que se le asigna. La forma de propagación, por división de la mata. Necesidades lumínicas, no precisa una iluminación demasiado intensa. Las necesidades de mantenimiento. La calidad del agua, siempre y cuando esté bien filtrada, no tiene mucha importancia, ya que el musgo de Java es un verdadero imán para las partículas que están suspendidas por el acuario. Por eso siempre lo van a ver lleno de o restos de comida o lo que dejan los peces. Así que eso, no se hagan tanto problema. Pero no obstante, si no queremos que acumule mucha suciedad, conviene sacarla cada tanto, periódicamente, y aclararla bajo el agua de la canilla o grifo. La temperatura es de 18 a 30 grados centígrados. Condiciones del agua: un pH de 6 a 7,5 y una dureza de 3 a 20 grados de GH. Tipo de sustrato que necesita: resulta más llamativo sobre una raíz o una roca, donde despliega sus finas ramitas. Es decir, no hay que enterrarla, porque queda muchísimo mejor, como les decía, en un tronco, en una raíz, en una piedra, en ramas, porque ahí parecería que podrías hacer incluso hasta árboles decorativos subacuáticos. Zona del acuario, y es adecuado para decorar la parte delantera y laterales. Dificultad, es muy fácil. Bueno amigazos, espero que les haya gustado esta nueva entrega de guía de plantas para acuarios, en este caso del musgo de Java. Y nos vemos en un próximo video con más guía de plantas. Y cualquier cosita, ya saben, dejen en sus comentarios de qué plantas quieren que hablemos y así aprendemos entre todos. Les mando un abrazo grandote y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!